Vamos a ver lo que ha estado ocurriendo, los hermanos Santeros, cómo lograron celebrar a Changó. Correcto, te propongo que veamos un material al respecto para ver cómo se celebró el Día de Santa Bárbara, precisamente en medio del duelo. Es una santa que tiene mucha devoción y nosotros esperamos siempre que haya una reconciliación, una profundización en el seguimiento de Jesús. Siempre hablamos del peregrinaje, ese peregrinaje que se hace en guagua o a pie o como sea, que sea un peregrinaje interior también, o sea, que sea de no solo seguir la parte física del esfuerzo, ¿no?, sino también la parte espiritual de esta mujer extraordinaria que dio su vida por la fe de Cristo. Las tres potencias van a vagar con mi tumbao y con mi bata. A las 12 de la noche, el día 3 de diciembre, se le prenden velas y le pongo sus dos velas, le pongo fruta, le rezo, le pido mucho bien para todos, porque no pido mal, y tratar de vencer todos los obstáculos que muchos cubanos tenemos en el camino y nos ayuda a tener deseos, fuerza, valor y ganas de seguir adelante. No acostumbro a hacer fiesta, acostumbro a prender mis velas y poner mis flores y quedarme tranquilo aquí en mi casa. Ernesto, pero esto es en las iglesias. Correcto. Y en las casas de los creyentes. Uh-huh. ¿Qué hicieron? Sí, en las calles sí se ha hecho. En las calles y en las casas, en los centros privados que tiene la gente, sí se han tocado tambores. Ojo, de una manera muy solapada, de una manera muy disimulada, porque en estos momentos era ilegal durante todos estos pero días. Pero será que habrán permitido porque es una fiesta religiosa. Vamos quizás entonces ahora al bueno, próximo... La